Egunón, Esquerre eh, Casco, Chagatic, muchas gracias por haber acudido a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar las proposiciones que vamos a llevar al pleno de este jueves 26 de octubre. Los derechos sociales, el medio ambiente, la transparencia y la participación ciudadana son ejes fundamentales para quienes formamos parte de este proyecto y su defensa en este pleno la materializaremos a través de tres proposiciones propias y dos conjuntas. Con la primera de ellas, pretendemos sumar esfuerzos para pasar del actual modelo energético contaminante, peligroso y responsable del cambio climático a uno sostenible, justo, democrático y que genere empleo. Por ello, vamos a pedir la creación de una mesa de transición energética en nuestra ciudad en Bilbao. Creemos que este espacio es necesario para tratar cuestiones estratégicas como la eficiencia y el ahorro energético y la implantación de renovables, realizando además una labor pedagógica cara a la ciudadanía que le permita participar activamente en las tomas de decisiones sobre las cuestiones que les afectan, como puede ser el consumo de energía o la adquisición de hábitos responsables con respecto al mismo. La segunda de las proposiciones busca mejorar la transparencia en el Ayuntamiento de Bilbao. Desde, la coalición formada, desde esta coalición formada por Podemos, Esqueranicha y Ecuo, consideramos necesario obtener información periódica y actualizada de las sentencias judiciales relacionadas con acuerdos plenarios para el correcto desarrollo de nuestras funciones de control como oposición. y es que creemos insuficiente que dichas resoluciones sean solo publicadas en el portal de transparencia municipal como un repositorio donde todo cabe como se viene haciendo hasta ahora por ello solicitamos que se nos informe directamente de dos cuestiones muy precisas Primero, de la interposición de recursos en el orden judicial contra acuerdos asumidos en el Pleno Municipal. Y segundo, del dictado de las resoluciones, firmes o no, que aborden los recursos judiciales interpuestos contra los acuerdos asumidos en los Plenos, indicándonos expresamente la publicación de los mismos en el portal de transparencia municipal, así como facilitando su ruta de acceso. No nos parece de recibo que las... Y los concejales que formamos parte que non formamos parte del equipo de gobierno, tengamos conocimiento en estos momentos y en muchísimos casos de todos estos asuntos a través de los medios de comunicación. La tercera de nuestras propuestas pedirá que se garantice el empadronamiento a las personas sin hogar o en situación de exclusión residencial en Bilbao. Además, solicitaremos que dicho proceso sea publicitado para que toda la población pueda conocerlo mediante el uso de herramientas de lectura fácil y, en consecuencia, poder ejercer sus derechos. En Bilbao, según datos facilitados por el propio ayuntamiento, más de 100 personas duermen cada noche en cajeros, esquinas y aceras. Se trata de ciudadanas y ciudadanos que tienen menos factores de protección y que tienen más dificultades para lograr el acceso, sostén y garantía de los derechos fundamentales. Hay que recordar que el padrón municipal es mucho más que un documento o prueba de residencia. El padrón municipal es de facto un elemento esencial para lograr el acceso a los derechos fundamentales reconocidos en nuestro territorio. Así, no es aceptable exigir criterios extremadamente rígidos de acceso al empadronamiento a personas que no tienen un hogar. Por ello, atendiendo a las peticiones de diferentes organizaciones que trabajan a pie de calle, solicitamos que se flexibilicen los trámites administrativos para que estas personas puedan acceder al programa municipal de empadronamiento social. Nosotras lo tenemos muy claro. Todos los derechos para todas las personas. Además, junto a EH Bildu y en Bilbao, presentaremos otras dos proposiciones. Por un lado, solicitaremos que se revise y actualice el procedimiento de retirada de carteles, pancartas y banderolas. Actualmente, los servicios del Cuerpo de Bomberas y Bomberos son requeridos para llevar a cabo su retirada. Sin embargo, en el manual de funciones, que lleva 15 años sin actualizarse, no se especifica los casos concretos en los que deben actuar, lo que da lugar a interpretaciones ambiguas que suponen muchas veces que dicho cuerpo reciba la orden de actuar sin ser estrictamente necesario. Es por esa razón que consideramos se requiere elaborar un protocolo en consenso con la oposición y las y los representantes de las y los trabajadores. Y a través de la segunda de las propuestas conjuntas pediremos estudiar la modificación del mapa de distritos de Bilbao, una cuestión que se lleva tiempo reivindicando desde el movimiento vecinal. Los 40 barrios de nuestra ciudad están experimentando cambios urbanísticos, demográficos y sociales que están modificando las unidades administrativas que conforman los actuales ocho distritos. Así, se han construido nuevos barrios y urbanizaciones. En estos últimos años, con necesidades y aspiraciones que creemos serán mejor atendidas con nuevas demarcaciones.